El momento de la verdad. Si Ann Shepard me ha dado el nombre bien, el asesino vive aquí. Si está en su apartamento, haré como que me he equivocado de piso. Debería haber avisado a la policía, pero no tengo pruebas. Solo la declaración de una mujer que ha perdido la memoria. Es posible que el asesino esté aquí, así que cuidado. Esperemos que no esté en casa. No has perdido tu chispa, chica. El apartamento del asesino del origami. Tiene que haber algo que me indique dónde estás aún más. Debo darme prisa. Puede volver en cualquier momento. Iré habitación por habitación. Tiene que haber alguna pista. Era Polly. Probablemente supiera exactamente cómo se llevaría a cabo la investigación. ¡Mierda! No encuentro nada. Piensa en algo rápido. Puede volver en cualquier momento. Tiene que guardar sus secretos en algún sitio. ¿Dónde ha podido esconderlo todo? Espera un momento. Parece que falta una habitación, justo detrás del armario del despacho. Un uniforme de poli. Hay que confiar siempre en la policía. Por eso los niños iban con él. Se vestía de poli. Exagente. Conoce perfectamente. ¡Shaun Mars! El loco ha estado viendo cómo se ahogaba.
Una especie de pozo que se llene con la lluvia, que lo mate lentamente al caer la lluvia. No queda mucho tiempo. Tiene que haber algo que me indique dónde está ese pozo. Selby podría volver en cualquier momento. Mierda, hace falta la contraseña. Lo tengo. Max. El nombre que le ponía John a sus perros de papel de niño. ¿Qué demonios es eso? Una dirección. Tiene que ser el lugar donde está Saumars. Rápido, no hay tiempo que perder. ¡Bingo! Vamos, aún hay tiempo para salvar a Saumars. Así que has descubierto mi secreto. Se acabó, Scott. Todos esos niños muertos solo para encontrar un padre capaz de salvar a su hijo. ¡Cállate! Tú no lo entiendes. Queda un niño. Tal vez haya tiempo todavía para salvarlo. Deja que se vaya. Haz lo que tu padre no pudo hacer. Entra ahí. Estoy atrapada. Voy a morir y nadie podrá salvar a Saum. En breve no podré respirar. Unos minutos más como mucho. Tengo que encontrar algo pesado para derribar la pared. Relax. Debo pensar con tranquilidad. Ha incendiado su apartamento. Está intentando deshacerse de todas las pruebas y testigos a la vez. No debo respirar el humo. Debo humedecer mi ropa. Así no prenderá. Con la ropa mojada será más fácil sobrevivir. No tiene sentido saltar por la ventana. Me mataría. ¡Oh, Dios mío! ¡Un bidón de gas! ¡En medio de las llamas! El humo se filtra por debajo de la puerta. ¡Me voy yo!
demasiado alto. Me mataría si saltase. Piensa, Matsu, piensa. Shaun, ¿dónde está Shaun? El veneno acabará conmigo en unos minutos. Llevo mucho tiempo. Todos esos asesinatos, solo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo. ¿Solo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que algo de tu padre no ha sido nunca nada más que algo inútil? ¡Créeme! He sufrido tanto como tus. He superado tus malditas pruebas. Ahora devuélveme a mi hijo. Está ahí. Lo único que tienes que hacer es abrir la rejilla. Te sacaré de ahí, Shaun. Tengo que abrir la maldita rejilla. He de encontrar algo rápido. Thank you.
¡Ayuda! Respirar. Creía que te había perdido. Papá, sabía que vendrías a salvarme. Salvo,
El alivio ha sido generalizado cuando esta mañana la policía anunció que había encontrado a Sean Mars con vida, más de 4 días después de su desaparición. Mars había permanecido retenido en un pozo por el asesino del origami. La resolución del caso ha sido posible gracias a la valentía de Ethan Mars, del que se sospechó durante un tiempo que fuese el asesino. Gracias a su valentía y a su tenacidad, consiguió frustrar los planes del asesino del origami. El jefe de policía le ha presentado hoy una disculpa oficial. Titular del día. La policía ha identificado al hombre que conocemos como el asesino del origami. Scott Shelby, 48 años, es un antiguo teniente de policía que se hacía pasar por un investigador privado contratado por las familias de las víctimas. Shelby resultó muerto en una gran operación policial, pero no se han desvelado todavía más detalles al respecto. Hemos sabido que la investigación le ha costado la vida a Madison Page, una joven reportera que cubría la historia del asesino del origami. ¿Dónde vamos a vivir ahora? Solo si tú quieres. Si no, seguiremos buscando hasta encontrar algo que te guste. No importa dónde vivamos, siempre y cuando estemos juntos. No dejaré que nada ni nadie nos vuelva a separar. Estamos pegados, amiguito. Con pegamento. ¿Puedo elegir mi habitación? Claro, campeón. Vale, entonces creo que podemos quedarnos. Enterrada hoy en el cementerio de la Cruz de la Caridad. Su heroica muerte durante la investigación de la desaparición de Sean Mars ha causado un gran impacto en todo el país. Los colegas de la prensa se unen para honrar a esta valiente periodista que sacrificó su vida en busca de la verdad. Britney Sanders para ICN. Vale, Britney, lo tenemos. Genial, vámonos de aquí. Todo este lío me ha abierto la película. Nuestro invitado de esta noche es portada de la revista World esta semana. Y todo el país lo aclama como el nuevo héroe de nuestro tiempo. Casi de forma individual acabó con la siniestra serie de asesinatos del conocido como asesino del origami, salvando la vida del pequeño Sean Mars. Su determinación, valentía e inteligencia merecen admiración. Norman Jayden. Buenas noches.
want to see them again. I'm a father too.